Parque Güell, Barcelona, España. Los tesoros arquitectónicos de Barcelona, la segunda ciudad de España y orgullosa capital de Cataluña, son conocidos en todo el mundo. Sin embargo, una de las joyas más intrigantes de la corona arquitectónica de la ciudad no es un edificio, sino un parque, el Parque Güell. Al igual que la mundialmente famosa Catedral de la Sagrada Familia, el Parque Güell fue una creación del arquitecto modernista Antoni Gaudí. Fue un encargo de un amigo suyo, el empresario Eusebi Güell, en el año 1900. Es una categoría de parque diferente. Tiene también un sentido urbano muy potente. En el Parque Güell no estamos en un parque hermoso en el que disfrutar simplemente de un paseo, sino que tiene un diseño urbano muy marcado. Construido sobre una colina con hermosas vistas sobre la ciudad y el Mediterráneo, el parque formaba parte de los terrenos de una finca de lujo diseñada por Güell para la clase acomodada de Barcelona. Cuando Güell falleció, su familia donó el parque al ayuntamiento, que lo abrió al público en 1926. La arquitectura de Gaudí se inspiraba en las formas orgánicas de la naturaleza. Y en el momento en que realiza el parque, se mueve casi entre dos mundos distintos, jugando con las transiciones. La experiencia transicional de Gaudí comienza en la entrada principal, coronada por un esbelto campanario y flanqueada por dos pabellones. Los tejados de los pabellones emplean bóveda tradicional catalana recubierta con una ornamentación en mosaico denominada trencadís. Algunos elementos del parque denotan claramente un buen conocimiento del comportamiento humano. El banco serpentín, sin ir más lejos, es algo que deberíamos repetir con más frecuencia. Desde la entrada, dos tramos de escaleras se elevan hacia la zona superior, con dos muros formando terrazas bajo las cuales se acurrucan dos grutas. Las gárgolas saludan a los visitantes hasta el primer rellano. Más arriba, cubierto con mosaico de trencadís, un símbolo del parque, el dragón. La escalinata conduce a la sala hipóstila, un vasto edificio similar a una iglesia adornado con 86 columnas dóricas estriadas. Sin embargo, no se trata de columnas clásicas, sino que parecen casi ondular, muy al estilo Gaudí. En el centro de la zona monumental hay un teatro griego, la Plaza de la Naturaleza, construido para celebrar conciertos y eventos. Gaudí solía respetar los contornos naturales de la tierra, pero esta plaza estaba parcialmente excavada en la ladera. Gaudí volvió a su estética orgánica habitual en los contornos naturales del pórtico de la lavandera, con su doble hilera de columnas inclinadas y una gran rampa en espiral que conducía a un colegio, la antigua casa de Eusebi Güell. Gaudí vivía en la finca. Su casa se convirtió en museo en 1963. Gaudí también diseñó tres viaductos para guiar a las personas desde la entrada a las partes más altas de la propiedad. Están soportados por columnas inclinadas hechas de piedras gigantes talladas en los terrenos del parque. Hay tanto que ver en el Parque Güell
que su visita merece dedicarle todo el día. Sus hermosos jardines completan esta experiencia arquetípica de Barcelona.